Bonelli, ¿cómo estás? ¿Cómo buen estás, día. Sergio, bien. Bueno, felicitaciones por la orden al mérito de la República Italiana. Sí, en la mano del embajador. Así es, sí. Muy bien, así. Vamos, un aplauso para Marcelo. Muchas gracias. Ahí te tenemos ahí en la imagen, ahí está, ¿eh? Ahí está la imagen, sí, sí. Qué lindo. La verdad fue muy emocionante. No, muy bueno, sí. Felicitaciones y además... la invitación a todo el equipo tempranero, ¿no? Para ir a Italia con vos. Cuando quieras, ¿no? le doy el diploma que me dieron y entras así. Opa, qué lindo. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Vos sos ciudadano italiano? Sí, también. Mirá qué lindo. ¿Sos ciudadano italiano? Sí, sí. Ah, está bien. La condecoración es este pin que se usa en momentos especiales. Hoy lo uso porque es el primer día. Mirá qué lindo. Una medalla también. Qué lindo. Felicitaciones. Bueno, vamos a ver la nota en el momento en que era premiado Marcelo Bonelli. A ver. Dale, a ver. La verdad que es un reconocimiento, la condecoración del gobierno italiano, inesperado. Me da mucha energía, mucha pila para seguir adelante. Así que muy, muy contento. Porque además es un reconocimiento no solo a mí, sino a toda mi familia y al primer Bonelli que vino en el 1885. Tu charla se basó acerca de cómo pelearle a la desinformación. ¿Cuáles crees que son los nuevos desafíos del periodismo de acá en adelante? Bueno, lo que decía, estamos en el medio del río, hay un montón de innovaciones, tenemos que llegar a la otra orilla, no sabemos cómo va a ser la otra orilla, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es reafirmar los preceptos básicos de la profesión. El presidente de la República Italiana le ha otorgado la condecoración de oficial de la República Italiana, porque no solo es un periodista, sino que también brinda... los valores del ingenio y del genio italiano. Muy bien, Marcelito, yo sono l'uomo. Estoy aprendiendo italiano porque en una de esas que se oyente dice. Hay que aprender, sí.